Hola amigos, en estos días la fuerza de la luna nueva y el tránsito del sol en Leo nos cargarán de un fuerte magnetismo. Además contamos con los aspectos favorables de varios planetas que nos van a ayudar a concretar las metas en nuestro trabajo. Buen momento para demostrar nuestra valía. Nuestros sentimientos, eso sí, se van a volver más frágiles. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, un excelente trígono con vuestro signo os fortalecerá y reavivará de alguna forma los ideales que perseguís. Además, los buenos aspectos que recibís de Mercurio os van a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista que os va a dar más tranquilidad, sobre todo a la hora de enfrentaros a esas pequeñas diferencias con vuestros compañeros provocados por un tránsito de Plutón y Urano por vuestra casa décima. Los aspectos más benéficos los recibiréis en el ámbito sentimental. La pareja va a resultar vuestro mejor apoyo en estos días. A nivel económico, un golpe de suerte os traerá estabilidad en este sentido. Lo que sí debéis tener precaución es a la hora de iniciar un viaje, pues podréis sufrir algún pequeño percance si no estáis atentos a la carretera. Cuidar vuestra salud, sobre todo las articulaciones. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, unas disonancias planetarias de Marte y Saturno os van a obligar a enfrentaros a fuertes luchas. El más afectado será vuestro carácter, provocando en muchos casos luchas con los que os rodean. Además, Saturno se encuentra en tránsito por vuestra casa séptima. Ello os va a hacer batallar también en el entorno laboral. Si estáis luchando por un nuevo contrato de trabajo, este va a llegar, pero te va a obligar a estar como con más energía por él. En muchos casos tendrá que ver con un cambio de lugar de residencia. Eso sí, a nivel económico tendréis sorpresas de todo tipo, gastos inesperados que os pueden traer un poquito de cabeza, pero al final, fijaros, vais a salir triunfantes de la situación. En salud debéis tener un poquito de cuidado con vuestras articulaciones, pues van a ser la parte más sensible que tengáis en vuestro cuerpo. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que os envían el Sol, Júpiter y Venus desde Leo potenciarán todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. Es posible que recibas una oferta de trabajo muy tentadora, eso sí, estúdiala antes de tomar decisiones, pues puede ser no tan real y puede haber algún engaño detrás de ella. Como os digo, estudiarla, pues será como lo más importante para vosotros. A nivel sentimental, serán unos buenos momentos para aquellos que os encontréis sin pareja. En una salida o en una reunión podéis conocer a la que se convertirá en vuestra media naranja. Donde también lo vais a sentir mucho mejor será a nivel de la salud, desapareciendo esas molestias que estabais sintiendo. A nivel económico, la suerte os va a sonreír. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, esta semana va a resultar muy importante para vosotros. Se van a consolidar muchos proyectos. Además, una fuerte conjunción planetaria va a resultar muy importante y se va a centrar en vuestra casa segunda, fortaleciendo la economía, pudiendo recibir dinero y hasta este puede llegar por la suerte a través de los juegos de azar. En vuestro trabajo aparecerán nuevos proyectos, bien porque os llega un ascenso en el que ya tenéis o un nuevo contrato que os va a venir muy bien de cara al futuro. La luna nueva desde Leo os protegerá. En el amor, momentos muy agradables que os van a tocar vivir con amigos o en compañía de vuestra familia, pero también en vuestras relaciones de pareja. Para aquellos que os encontréis solos, alguien va a aparecer en estos días que os va a dejar y o hacer dejar la soltería. En salud, mejora de esas pequeñas dolencias que tenéis. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, estos días debéis aprovechar al máximo el tránsito solar por vuestro signo, pues esta será la última semana que se va a encontrar en vuestro cielo. El sol para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tengáis, tanto si se refiere al ámbito laboral como si va a convertirse en uno de los más afortunados y brillantes. Sobre todo va a llevar a cabo todo aquello que os ilusiona. En el amor vais a notar cómo las relaciones se afianzan. Entráis en una etapa donde desaparecerán los malentendidos y por fin reinará la paz. Si tenéis algún sueño o algún capricho que queréis que se haga realidad, lo vais a conseguir. Se abre una etapa más fructífera que os hará mejor en todo aquello que tenéis pendiente. La economía también va a ser una de las partes que va a mejorar. En salud, los retos que os pongáis los podréis superar. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana va a resultar de alguna forma agotadora para vosotros. Aunque los buenos aspectos que recibís en estos días del Sol, Venus y Júpiter en la casa doceava os van a ayudar a superar esa etapa y vais a notar cómo entráis en una más favorable, además se va a ir consolidando poco a poco. Será un tiempo donde os va a tocar reflexionar sobre todo aquello que quieres conseguir.
Además, el tránsito en Mercurio por vuestro signo os va a ayudar a nivel intelectual. Notaréis cómo vuestra mente va a estar más abierta y vuestra comunicación con el entorno va a resultar más fluida. Como en pocos días el Sol va a entrar en vuestro signo, empezaréis a notar sus fuertes influjos y muy poderosos. Se abrirán nuevas expectativas en el trabajo y notaréis cómo vuestra economía mejora. En salud, debéis intentar relajaros, pues la ansiedad puede hacer presa de vosotros. En el amor, contáis con la protección de Venus, que os va a ayudar a que las relaciones de amistad y de pareja mejoren. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, una fuerte reunión planetaria en vuestra casa onceava, llamados los planetas benéficos, os van a ayudar a encontrar ese equilibrio que tanto necesitáis para que todo en vuestra vida fluya de forma positiva. Es uno de los signos que más os gusta, la tranquilidad, el equilibrio en todo lo que os rodea. A nivel sentimental, lo mejor os sucederá. A nivel de las amistades, te servirán de apoyo y te van a ayudar a recobrar esa estabilidad en tu vida que tanto te gusta. A nivel laboral, esos cambios bruscos en tu estado de ánimo van a repercutir en una menor atención y falta de interés hacia este. Será hacia mediados de semana cuando la situación comienza a estabilizarse, te sentirás muchísimo mejor, surgiendo nuevas oportunidades a tu alrededor. En salud, un poco de descanso te vendría muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entráis en una semana en la que debéis actuar con mucha cautela, sobre todo tranquilidad, pues una fuerte cuadratura de varios planetas con vuestro signo os van a causar pequeñas dificultades. También os afectará un poquito al carácter y forma de pensar. Os va a hacer crear dudas en vuestro interior, en todo aquello que tengáis que realizar, sobre todo a nivel laboral. Debéis intentar ser muy positivos, pues poco a poco todo irá volviendo a la normalidad. A nivel sentimental, en cambio, donde la situación se estabiliza, veréis cómo las relaciones se hacen más firmes, la felicidad llega a vuestra vida, además la pareja se va a convertir en vuestro mejor consejero y va a saber indicaros el camino que debéis seguir. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en una de las semanas más favorables del año para vosotros. Una conjunción planetaria muy importante va a favorecer todo lo que tenga que ver con el mundo laboral. Beneficiará sobre todo a los que trabajéis en sociedad con otros. Sabréis sacar lo mejor de esos nuevos proyectos que tenéis en mente. A nivel sentimental, con los buenos aspectos que os está enviando Venus, os abrirán hacia nuevas ilusiones. Momento muy importante para aquellos que estéis a la espera de encontrar a vuestra media naranja. Además, va a favorecer las uniones con amigos. A nivel de salud, a veces somatizas un poco tus temores, por lo cual te aconsejo que intentes ser lo más positivo posible. Intenta captar las buenas energías del sol y de la naturaleza, pues ellas te ayudarán a encontrarte mejor en todos los sentidos de tu vida. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes influjos que recibiráis en estos días de Marte y de Saturno os van a ayudar a conseguir y hacer realidad vuestros deseos. Saturno te va a proteger y te va a ayudar a salvar todos los obstáculos que se te presenten. Te vas a convertir en un incentivo muy importante para luchar contra todo. A nivel laboral, comenzarás a recibir los frutos por el esfuerzo que has realizado anteriormente. Eso sí, debes centrarte en hacer nuevos proyectos de cara al futuro. A nivel sentimental, estos días te centrarás también en la familia, que se va a convertir en tu mejor compañía. Además, podrías tener que ayudarlos quizás a resolver algún problema que hayan tenido entre ellos. Tus consejos les van a resultar muy útiles. A nivel de salud, cuídate, la garganta puede ser tu zona más débil. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entras en unos días muy importantes para ti. Aunque tu trabajo te va a absorber un poco, pues tendrás que resolver algunos temas un poquito difíciles, pero ello te puede crear cierto agotamiento, pero será algo pasajero, pues Mercurio te ayuda a estar más intuitivo y te va a llevar a salvar todos los obstáculos que te encuentres. A nivel sentimental, la comunicación con la pareja también será objeto de pequeñas discusiones, en muchos casos debido a que tú no te sientes y ni pasas por tu mejor momento, pero los reencuentros serán también los mejores que os suceda, resultando emocionantes. En cambio, a nivel económico, la situación sí mejora y ello os va a beneficiar haciendo que os sintáis más tranquilos. En salud, eso sí, cuidaros un poquito, sobre todo el estómago, cuidar la alimentación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del Sol, Venus y Júpiter por vuestra casa sexta atraerán protección y suerte a vuestra vida. Además, contáis con el tránsito Marte, este os infunde fuerza y energía, os sentiréis más vitales y con ganas de luchar por vuestros ideales. El tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta os ayudarán a nivel laboral,
Además, va a alejar de ti esas situaciones que te traían inestabilidad. En el trabajo debéis guiaros un poquito por la intuición. Será la única forma que evitaréis esas desavenencias con las personas que os rodean. Si estáis pensando en un cambio de casa, procurar que su ubicación sea en un lugar tranquilo y que goce de un buen feng shui, porque sois muy sensibles y cualquier cosa que rompa la energía os perjudica. En la salud vais a estar muchísimo mejor. Felicidades a todos los Leo y suerte para todos en general.